choque de motocicletas quedó registrado en cámaras de seguridad en el municipio de Tolú. Los implicados resultaron heridos. Semovientes habrían generado un accidente en la variante Tolú a su paso por el barrio El Salvador. Los animales fueron atrapados por funcionarios del espacio público y llevados a un sitio seguro. Preocupantes cifras de intentos de suicidio se registran en el departamento de Sucre. Hubo indignación por destrucción de bóvedas en el cementerio central de Sincelejo. La administración municipal de Sincelejo manifestó que la intervención se debió a un fallo de tutela originado en Cartagena. La sociedad civil de La Mojana trabaja para cerrar a cara de gato. En deportes, futbolista sucreño fue convocado a la Selección Colombia. Sabaneros de Sincelejo recibe este domingo a Generaciones 90 de Bolívar. Ganando, aseguraría gran parte de la clasificación a octavos de final. Equipos sucreños inician la segunda fase del Interclubes Primera C de Difútbol. Once Sucre, BJ, Academia Azul y San Pedro buscan ganar en sus primeros partidos. Bienvenidos a las informaciones. Un choque de motocicletas ocurrido sobre la calle 15 en el municipio de Tolú dejó como saldo 2 personas heridas. Los accidentes de tránsito continúan en aumento en el departamento de Sucre y los motociclistas en la mayoría de los casos son los que más se ven involucrados en este tipo de acontecimientos. Esta vez fue en el municipio de Tolú, donde 2 hombres resultaron heridos al chocar con las motos en las que se movilizaban, quienes terminaron con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Los hechos quedaron registrados en cámaras de vigilancia del sector en la calle 15. Al parecer, el joven que viene de frente en la imagen de abajo habría omitido el pare, colisionando con el hombre de gorra blanca. Ambos quedaron tendidos en el piso ante la mirada de algunos transeúntes, quienes pasados algunos minutos los auxiliaron. Hasta el momento no hubo un reporte oficial de las autoridades de tránsito del municipio de Tolú. Sin embargo, cabe recordar que desde las autoridades del departamento le han pedido a la comunidad que respeten las normas de tránsito para prevenir este tipo de acontecimientos. Semovientes que deambulaban sobre la variante Tolú en el sector del barrio El Salvador ocasionaron un accidente de tránsito. Fue en la vía que de Sincelejo conduce a Tolú, a su paso por el barrio El Salvador, zona norte de la capital sucreña. Versiones preliminares indican que los semovientes ocasionaron el accidente de tránsito del que resultó herida una mujer, la cual fue llevada hasta un centro asistencial. Tras lo ocurrido, la comunidad informó el caso ante las autoridades de tránsito, quienes hicieron presencia en el sitio con personal del espacio público de esta ciudad. Precisamente estos últimos fueron quienes lograron atrapar a las vacas y las llevaron a un lugar seguro, a la espera de ser reclamadas por los propietarios y concilien con la víctima, de quien se desconoce su identidad. Notisabanas quiso conocer un reporte oficial de las autoridades de tránsito de la ciudad, pero no obtuvo respuestas. Cabe recordar que los propietarios de esos animales que ocasionan accidentes de tránsito tendrán que pagar una multa por no mantenerlos en su hábitat. Preocupantes son las cifras de suicidios que se registran en Sucre. El registro de cerca de 20 intentos de suicidio cada mes en lo corrido de este año mantiene las alarmas encendidas entre las autoridades de salud en Sincelejo, donde se registra la mitad del total de los casos del departamento entre enero y la última semana de septiembre. Según las autoridades, se muestran 169 reportes de tentativa de suicidio en la capital de Sucre. En 120 de los casos, la tentativa han sido por parte de mujeres y 49 hombres. Se pudo observar que en 89 de los casos, quienes intentaron acabar con sus vidas fueron menores de edad. Las estadísticas muestran incremento en el problema si se compara con la cifra del año inmediatamente anterior. A la primera semana de septiembre de 2023 se reportaban 151 tentativas de suicidio. De ellos, 113 fueron mujeres y 38 en hombres. En ese mismo corte del 2022 se reportaban 126 tentativas. En el periodo mención Sucre registra 324 intentos de suicidios, es decir, Sincelejo reporta cerca del 50% de las tentativas de suicidio a los 26 municipios del departamento. Ayer hubo indignación por la destrucción de bóvedas sobre el sector de la Manzana 6 en el cementerio central de Sincelejo.
Indignación general causó entre los familiares de personas cuyos restos reposan en el cementerio central de Sincelejo porque las bóvedas de la manzana 6 fueron destruidas, al parecer sin previo aviso. Lo más grave de todo es que, al parecer, no se sabe dónde quedaron los restos óseos, de acuerdo con las informaciones entregadas por familiares que llegaron hasta el cementerio central de Sincelejo. La destrucción en este lugar era total ayer cuando familiares se acercaron para revisar lo que había sucedido. En las afueras del cementerio central de Sincelejo todo era confusión porque familiares de las personas que estaban sepultadas en este lugar, sobre todo en la manzana 6, no habían tenido información al respecto. Muchos se pronunciaron y manifestaron que instaurarían una denuncia ante las autoridades competentes. Hoy la administración municipal de Sincelejo manifestó a través de un comunicado que todo obedece a un fallo de tutela generado en la ciudad de Cartagena. Por su parte, la Administración Municipal de Sincelejo informó a través de un comunicado que en cumplimiento a un fallo judicial del Tribunal Superior de Cartagena se inició una intervención física en un sector de la manzana 6 del cementerio central de Sincelejo con el objetivo de entregar a la Fiscalía 80 especializada un área despejada para que expertos forenses puedan iniciar el proceso de búsqueda y extracción de los restos del señor Julio Blanco Vides, quien ha sido reclamado por sus familiares, especialmente la señora Kleiner Almanza Blanco. Dice que, de acuerdo con la accionante, el señor Julio Blanco Vides fue desaparecido a causa del conflicto armado y presume que el Instituto de Medicina Legal inhumó el cadáver como no identificado en el cementerio central de Sincelejo. La Administración Municipal de Sincelejo aclaró a la opinión pública, en especial a los familiares de las personas que reposan en el Camposanto, que ha tomado todas las medidas de resguardo necesarias para preservar los restos de las personas que estaban identificados en las bóvedas y cuyos restos han sido dispuestos en nichos del mismo cementerio. La Administración Municipal de Sincelejo llamó a la tranquilidad a los usuarios del Camposanto, manifestando que respeta y acata las decisiones judiciales y deja claro que no está demoliendo la totalidad del cementerio. La acción de tutela fue instaurada contra la Fiscalía 40, el municipio de Sincelejo, el Instituto de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Víctimas. Lubricantes del Caribe, para los que cuidan su motor. Servicio de cambio de aceite, combo de alineación y balanceo, mantenimiento de frenos y suspensión, llantas, baterías, amortiguadores, repuestos, servicio de lavado, taller de mecánica, rectificación de discos y pastillas. Personal altamente calificado. Eficiencia a tu servicio. Ahora con cafetería, sala de espera. Sede Las Peñitas, carrera 25, número 2220. Carretera troncal frente a Rápido Ochoa y Magangué, curva de San Pablo. Lubricantes del Caribe, para los que cuidan su motor. Compurrecarga. Todo en venta de computadores, accesorios, portátiles. Venta de repuestos para todas las marcas, reparación y mantenimiento. Armamos tu computador con Compurrecarga, carrera 20, número 2751, diagonal a la antigua sede de la Cámara de Comercio de Sincelejo. Con Compurrecarga, garantizamos nuestro trabajo. Clínica del Rayón Express amplió sus servicios, ahora con lavado exclusivo para sus clientes, overhauling, latonería, pintura, reparación de fibras, porcelanizados, brillo y restauración de lámparas. Atendemos todo lo relacionado con el sistema de frenos, abiertos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde de lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Venta de repuestos de segunda originales. WhatsApp 301-401-6648, Avenida Alfonso López, calle 32, número 1260, Clínica del Rayón Express, Sincelejo. ¿Necesita licencia para la conducción de vehículos? Fórmate con responsabilidad en el Centro de Enseñanza Instruimos. Ofrecemos cursos de conducción en las categorías A1 y A2 para motocicletas, B1 para vehículos livianos en servicio particular, C1 para servicio público. Contamos con personal altamente capacitado, cómodas instalaciones, simulador de conducción, vehículos modernos y precios al alcance de tu presupuesto. Aprovecha tu convenio Brilla. Instruimos. Centro de Enseñanza Automovilística.
Taller de Joyería Italia. Fabricación y reparación de joyas en oro y plata. Especialidad en anillos para matrimonios. Grados, 15 años, relojería, pilas, manillas y demás en el ramo. Compramos oro, plata y piedras preciosas. Carrera 22, número 2025, sector Talleres de Joyería. Rafael Velilla los atiende. Llámanos 302-360-9955. Taller de Joyería Italia. Clínica Especializada La Concepción. Contamos con urgencia 24 horas. Unidad de cuidados intensivos, neonatal, pediátrico y adulto. Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico, integrado por laboratorio 24 horas. Unidad transfusional, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón, al servicio de su salud. Refresca el día con Samerito. Samerito. Toma sabor y también nutrición. Samerito. Sabores, fresa y mora. Deliciosa. Naranja, uva y también salpicón. Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C. Con vitaminas y mucha diversión. Samerito. Negra, negra, oh, tú eres para mí mi reina. Punto Frío Donde la Negra, todo lo relacionado con bebidas para su negocio. Surtimos a grandes y pequeños comerciantes. Servicio a domicilio en los teléfonos que aparecen en pantalla. Punto Frío Donde la Negra, estamos detrás del Teatro Municipal de Sincelejo. Continuamos con más informaciones. La Sociedad Civil de la Subregión de La Mojana decidió trabajar para cerrar por su propia cuenta el sector de Cara de Gato. Al parecer, debido al silencio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos con las comunidades de la subregión de La Mojana, habitantes de este sector del departamento de Sucre han decidido tomar cartas en el problema de inundaciones que se registra a través del punto conocido como Cara de Gato. De esta forma, se está organizando una colecta de fondo entre los habitantes que deseen aportar y más aquellas personas que se encuentran afectadas con la problemática de inundaciones. El gran objetivo de los habitantes es construir 2.000 estrellas para tapar los 62 metros de boca del río por donde ingresan las aguas en estos momentos. Estas estrellas estarán listas para finales del mes de noviembre o principios de diciembre, coincidiendo con el inicio del verano. Pedro Ramos, presidente de ASO Comunal, explica la situación. La propuesta que tienen muchos amigos de acá de La Mojana, los gremios como Parto Social por La Mojana, Comité Ganadero, la Junta de Acciones Comunales, en fin, todo lo que converge con organizaciones civiles de acá de La Mojana. Queremos y anhelamos que se cierre Cara de Gato y tenemos la iniciativa de que nosotros como sociedad civil lo vamos a tapar. Se ha propuesto de que se va a tapar con estrellas, hexápono, no sé cómo lo quieran, su nombre que se le tenga por parte de los ingenieros que conocen el tema, pues dice que es hexápono, entonces uno acá lo conoce como estrella. Diría que la forma más adecuada y correcta para tapar ahorita Cara de Gato y se hagan los balances y la medidas precisas es cubriendo estos 62 metros que hay de esta esquina, de esta orilla a la otra orilla, 62 metros de largo por 17 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque si lo tiramos a la parte afuera, como muchos amigos lo quieren ver, que se quiere tirar afuera, ¿qué va a pasar? Que sencillamente, mientras se va tirando estrellas, el mismo río, la fuerza del río va a seguirse comiendo aquella isla que está en la parte del canal de la Esperanza. Entonces no va a ser algo de nunca terminar. ¿Por qué? Porque sencillamente el río, con la fuerza del río, va a socavar todo eso. Entonces la única forma para contrarrestar el río ahorita mismo aquí provisionalmente es por aquí, cubriendo estos 62 metros de largo o 17 metros de profundidad con los hexáponos. Han manifestado además los líderes de la región de La Mojana que tienen varios días intentando una comunicación con funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, pero hasta el momento ha sido imposible. Presentamos enseguida un resumen de hechos judiciales. Omar Suárez Sierra, de 31 años, fue capturado por la Policía Nacional con apoyo del Ejército cuando realizaban planes de registro y control en la zona urbana del municipio de Majagual. Indica el informe oficial que presuntamente, después que les practicaron una requisa, le hallaron 18 cartuchos para fusil calibre 5.56 milímetros, sin documentos que acrediten su legalidad. Tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación,
porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Edwin Díaz Corpo, de 33 años, fue detenido en el barrio Brisas, en Guaranda, después que presuntamente lo sorprendieron con 30 patos cuervos muertos y despresados, sin el permiso por parte de la autoridad ambiental, según el informe oficial. Tendrá que responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Miguel Ángel Piñeres Mercado, de 30 años, fue capturado en el barrio El Bosque de Sincelejo después que presuntamente ingresó a una vivienda del sector con el fin de hurtar algunos elementos de cocina, según el informe oficial. Tendrá que responder por el delito de violación en habitación ajena y hurto. Todos los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para sus respectivas judicializaciones. Una señora habitante del barrio Villacati de Sincelejo, quien recibió apoyo del líder Julio Méndez y de Notisabanas, falleció en las últimas horas. Muchas son las personas que a través de Notisabanas y con el apoyo de líderes como Julio Méndez se han podido apoyar en sus momentos de dificultades. Una de ellas fue la señora Edith Sofía Serpa Peña, habitante del barrio Villacati, quien carecía de todo y en su momento pudo ser ayudada. Hoy tenemos que informar con gran pesar sobre su fallecimiento. Queremos recordarla con la nota que se emitió en Notisabanas. Continúa la campaña del líder social Julio Méndez en asocio con Notisabanas, con la señora del barrio Villacati, que necesita del apoyo de la comunidad. La historia ha dado un giro porque aparecieron otros hijos de la señora y contaron la verdadera historia que está padeciendo esta humilde mujer. Aquí en Notisabanas se la contamos. Hace dos días vine por el llamado de un amigo a ver la situación que está viviendo la señora Edith Sofía Serpa Peña. Una señora de la tercera edad que vive en unas condiciones muy, pero muy precarias, muy difíciles. En esa oportunidad llegué hasta su casa, en el cual estaba su hijo, con la que ella convive en el hogar. Y hoy en día vengo nuevamente acá y me dicen que todo lo que habló esta persona, este hijo, esa conveniencia propia de él. Las ayudas que llegan para esta señora, todas las ayudas, bien sea alimento, bien sea una cama, bien sea un ventilador, XY, de pronto ayuda que llega, esta persona la saca del hogar y la vende, como se dice popularmente, sabiendo que es una ayuda para la mamá, que es unas condiciones difíciles. Entonces por eso vine hasta acá nuevamente para hacer el video, y que ustedes sepan la verdad y la realidad, qué es lo que está pasando con esta familia. La señora en realidad sí la están atendiendo por el Ministerio de Salud, está ofreciéndoles todo lo que la señora necesite, como pañales, la medicina, la vienen y la atienden a su casa como debe tener un ser humano. Entonces en el día de hoy quiero que me acompañen en este video porque uno de los hijos de la señora va a contar la verdadera historia y la realidad de lo que está pasando con esta señora. Ven y acompáñame. Yo soy hijo de la señora, soy el menor. Aquí está mi hermana también, que también se puede dar cuenta de la situación. No es lo que dice él. Se trata de ayudar, no se deja ayudar. Todo lo que se le da a él, lo vende. No es como él dice, que él está solo aquí. Somos varios y de igual manera no se deja ayudar, como él dice. Se le compran las cosas, a mi mamá se le trae su medicina, vienen los médicos aquí también, tiene todo, porque está en la situación que está por él mismo, que no se deja ayudar. Entonces, no me parece lo que él dice, ¿ya? Porque de igual manera estamos toditos aquí, está mi papá, está mi hermano, toditos estamos pendientes de ella. Entonces, no es lo que él dice. Y como lo cuenta en el video, no es la realidad. O sea, todas las ayudas que llegan para la señora, no llegan a ella como tal. No llegan a ella como tal, pero llegan y así como llegan salen. ¿Por qué? Por culpa de él. Porque no se deja ayudar. Él vende todo lo que se le trae a él. Comida, ropa, todo lo que es ayuda, así. Si se le trae directamente a ella, ella lo vende, él lo vende. Tuvimos un problema con la EPS, ahí diciendo que su mamá había fallecido. Y la EPS, mejor dicho, casi la baja del sistema, por lo que llegó a oídos de la funeraria. La funeraria estuvo aquí también. Y en ese caso tuvimos un problema ahí. Entonces no me parece justo. O sea que él fue a engañar allá
haciendo pasar que la señora estaba muerta. Exactamente, sí, señor. No siendo así. No siendo así. Mi mamá, como se pueden dar cuenta, que ya usted tomó un primer video, está viva. Entonces, las cosas no son como él dice. Habemos muchos aquí que nos damos cuenta, y como se dan cuenta los vecinos también, se le trae comida a ella, cocida, y se le da. Marca para que de pronto tenga otro aspecto. Allá está la silla, Roy, como pueden ver, mira dónde está el baño. El baño hace parte de la sala de la casa. Sí. Mira las condiciones de la silla, el ventilador. Esta es la cama donde duerme la señora, mire. Sí, señor. Aquí duerme el hijo de ella, que aparece en el video anterior, que en este día lo estamos desmintiendo de todas las cosas que hizo o que dijo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, que todo lo que él habla es respecto al dinero, en ayudar, pero es a beneficio propio. Y la señora no recibe ni un centavo de ese dinero. Esta es la cama donde duerme el joven y esta es la cama donde duerme la señora Edith Sofía. Como pueden ver, un colchón que no sirve ya, que tiene, mire el hueco que tiene en toda la mitad. Una cama que está, bueno, está en buenas condiciones la camita, pero esta es la donde duerme el joven. Miren la, el closet que mantiene la señora. La nevera. Entonces, amigos sincelejanos, te invito para que vengas aquí a Villa Cati y ayudemos a esta señora. Son las 12 del mediodía. Sí. Le hago una pregunta. ¿Ya usted desayunó? Sí. ¿Y ya almorzó? No. ¿A qué hora va a almorzar? Ahora que fue la ley. Ya están estos por ahí. ¿A qué hora llega él? O sea, que si él no llega en todo el día, ¿usted no come? No, ya viene vieja. ¿Qué se hizo? ¿O usted no tiene de pronto otra patita aparte de la que ya tiene? No. ¿No tienes? ¿Tiene solamente esa? Sí. Entonces, amigos, como la están escuchando, vengan y traigan una batica. Vamos a traerle ropa. Vamos a traerle de pronto alimentación. Pero las cosas no se van a dejar aquí en esta casa. Aclaro, no se van a dejar las cosas que traigan acá. Acá no se está pidiendo dinero. Arroz, lenteja, si vas a brindar una silla, una cama, un ventilador, ropa para la señora, calzado, útiles de aseo. Entonces todo eso se lo vamos a entregar al hijo mayor de la señora que vive aquí cerquita de su casa, para que esa persona administre eso y esta señora se pueda alimentar todos los días y como se tiene que alimentar. Las ayudas pueden continuar llegando y en esta ocasión van a ser entregadas a la persona correcta para que la señora pueda beneficiarse. Un moderno parque fue entregado por la administración departamental y el INDER Sucre en el barrio San Martín de Galeras. Agradecidos se mostraron en el municipio de Galeras, en especial los habitantes del barrio San Martín, debido a que la gobernación de Sucre, a través del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre, INDER Sucre, les construyó un moderno y hermoso parque recreodeportivo, tal como lo habían soñado. Desde el más pequeño hasta el más veterano, no se cambian por nadie, pues pasaron de tener un oscuro y polvoriento lote a estrenar un amplio espacio de recreación con zonas peatonales, iluminación, cancha deportiva, tarimas para eventos, juegos infantiles y una zona biosaludable. Además, el parque cuenta con un lugar especial donde los vecinos colocaron a su santo patrono San Martín de Loba, lo que convierte este escenario en un espacio que invita a la integración familiar. La gobernadora de Sucre, Lucy García, manifestó que esta obra es el resultado de muchos esfuerzos y una muestra de que sí se puede construir sobre lo ya construido en beneficio de Sucre. Y en ese momento, estando aquí, les dije a ustedes, comunidad, la próxima vez que yo llegue al barrio San Martín va a ser en un parque nuevo, y hoy nos da Dios esa gracia de estar aquí inaugurando este parque. Un parque con cerramientos, con unos espacios para los niños, que ahí me alegra saber, conocer cómo están en esos juegos, divirtiéndose, que es lo que queremos. Con un espacio deportivo, porque ahora nos viene una responsabilidad grande en el departamento de Sucre, y es que el departamento de Sucre es sede de los Juegos Nacionales para el año 2027, y eso merece la alegría de todos los sucreños. Por su parte, Samuel Álvarez León, director del INDE Sucre, señaló que la obra se entregó dentro de los tiempos previstos y destacó que se trata de un espacio ideal para el disfrute familiar, tanto en lo recreativo como en lo deportivo. Lo vinimos a recibir iluminado, colorido,
un parque muy bonito, está reflejado hoy en la alegría que se siente con todos ustedes hoy aquí. De verdad que nos da mucha felicidad cambiar un escenario de pronto en oscuridad y entregarles más que un parque, un escenario de integración familiar, un escenario de integración de nuestra niñez, donde vamos a ver circular deportistas, donde vamos a ver circular a toda la comunidad del municipio de Galera. El proyecto tuvo una inversión de 1.137 millones de pesos, financiado con recursos provenientes de regalías y recursos de la gobernación de Sucre. Un sucreño se quitó la vida en la zona rural de San Antero, en el departamento de Córdoba. Un hombre identificado como Robinson Berrío Pestana, de 46 años de edad, fue hallado sin vida en el corrimiento El Porvenir la mañana de este jueves 26 de septiembre. El hombre fue hallado por sus familiares, quienes aún desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esta trágica decisión, al interior de su vivienda ubicada en la vereda Cerro Petrona, ubicada en el corrimiento antes mencionado. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Fiscalía llegó hasta el lugar realizando el levantamiento del cuerpo. El hombre era oriundo del municipio de Coveñas, donde hay consternación con la muerte de Robinson, quien era muy popular en este municipio del Golfo del Morrosquillo por su don de colaborador. Por muchos años trabajó en oficios varios, principalmente en las ferreterías, donde era muy buscado para descargar materiales. Robinson Berrío era hijo del líder comunal Narciso Berrío. Este lamentable hecho le va a 63 el número de suicidios registrado en el departamento de Córdoba en lo que va de este 2024. Compurrecarga. Todo en venta de computadores, accesorios, portátiles, venta de repuestos para todas las marcas, reparación y mantenimiento. Armamos tu computador con Compurrecarga, carrera 20, número 2751, diagonal a la antigua sede de la Cámara de Comercio de Sincelejo. Compurrecarga, garantizamos nuestro trabajo. Lubricantes del Caribe, para los que cuidan su motor. Servicio de cambio de aceite, combo de alineación y balanceo, mantenimiento de frenos y suspensión, llantas, baterías, amortiguadores, repuestos, servicio de lavado, taller de mecánica, rectificación de discos y pastillas, personal altamente calificado. Eficiencia a tu servicio, ahora con cafetería, sala de espera. Sede Las Peñitas, carrera 25, número 2220, carretera troncal frente a Rápido Ochoa y Magangué, curva de San Pablo. Lubricantes del Caribe, para los que cuidan su motor. Clínica Especializada La Concepción. Contamos con urgencia 24 horas. Unidad de cuidados intensivos, neonatal, pediátrico y adulto. Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico, integrado por laboratorio 24 horas. Unidad transfusional, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón, al servicio de su salud. Clínica del Rayón Express amplió sus servicios, ahora con lavado exclusivo para sus clientes, overhauling, latonería, pintura, reparación de fibras, porcelanizados, brillo y restauración de lámparas. Atendemos todo lo relacionado con el sistema de frenos, abiertos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde de lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, venta de repuestos de segunda originales, WhatsApp 301-401-6648, Avenida Alfonso López, calle 32, número 1260, Clínica del Rayón Express, Sincelejo. Con caldo y gallina en cocho, se vuelve un sancocho, tototote. Con caldo y costilla en sudado, se vuelve un sudado, tototote. ¿Y los frijoles? Frijoles, tototote. Caldo y gallina, caldo y costilla, la deliciosa sustancia del caldo, tototote. Otro producto de la familia Don Sabor. ¿Necesita licencia para la conducción de vehículos? Fórmate con responsabilidad en el Centro de Enseñanza Instruimos. Ofrecemos cursos de conducción en las categorías A1 y A2 para motocicletas, B1 para vehículos livianos en servicio particular, C1 para servicio público. Contamos con personal altamente capacitado, cómodas instalaciones, simulador de conducción, vehículos modernos y precios al alcance de tu presupuesto. Aprovecha tu convenio Brilla. Instruimos. Centro de Enseñanza Automovilística.
Restaurante Bar Rancho Grande le ofrece espectaculares platos: lengua viperina, el no me joda, el culo corroncho y ahora el abuelito del no me joda, el tío del no me joda y la mamita del no me joda. Restaurante Bar Rancho Grande, carretera Troncal, salida Corozal, al lado del Club Cincelejo. Restaurante Bar Rancho Grande. Veamos enseguida las informaciones deportivas. Una sucreña fue convocada a la selección femenina de fútbol de Colombia. Siguen las buenas noticias para el balompié sucreño con el llamado a la jugadora mariscal Eliester Santos Acosta, quien ha representado a nuestro departamento en varias ocasiones en diferentes torneos nacionales previo a la Copa Mundial Sub-17 Femenina en la FIFA en República Dominicana. La futbolista sucreña que milita en el club Formas Íntimas de la ciudad de Medellín fue convocada por el profesor Carlos Paniagua, técnico en esa categoría, para un microciclo en la capital de la República del 27 de septiembre al 12 de octubre en la sede deportiva la Federación Colombiana de Fútbol. La lista final con las deportistas que acudirán a la competencia internacional se emitirá en la semana del 6 de octubre, fecha determinada por la FIFA como límite para la publicación de las 21 seleccionadas. Cabe recordar que el sistema de juego del torneo mundial se dividirá en 4 rondas: fase de grupo, cuartos de final, semifinal, tercer puesto y final. El certamen se jugará en las ciudades de Santo Domingo y Santiago los Caballeros del 16 de octubre al 3 de noviembre. El equipo sabanero recibe este fin de semana a Generaciones 90 de Bolívar. Este fin de semana, Sabaneros se juega gran parte de la clasificación a los octavos de final de la Liga Profesional de Futsal en Colombia, cuando reciba la visita de Generaciones 90 de Bolívar. El plantel cincelejano contará con el regreso de Reinaldo Carranza, quien se había perdido los dos últimos partidos tras haber sido expulsado con roja directa en el encuentro ante el Inter de Cartagena. Sabaneros y Generación 90 de Bolívar están igualados en puntos, ambos tienen 2 unidades, pero los bolivarenses son segundos por diferencia de goles. Para ambas escuadras es importante el triunfo, ya que pondrían un pie en la siguiente ronda del certamen profesional. El compromiso se jugará el próximo domingo 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el Polideportivo Las Delicias de Cincelejo. Equipos sucreños inician su participación en la segunda fase del torneo de la Primera C. Este fin de semana arranca la segunda fase del Interclubes Primera C de Fútbol y 4 equipos sucreños tendrán actividad en el campeonato nacional. El primero en entrar en acción será BJ de Sincelejo, quienes este sábado 28 de septiembre visitan a Nápoles de Becerril en el estadio municipal de esa localidad cesarense. El domingo 29 de septiembre, el resto de oncenos jugarán sus respectivos compromisos. San Pedro Fútbol Club recibe en su casa Santa Lucía Fútbol Club a las 3 y 15 de la tarde. También como local, la Academia Azul saldrá al terreno de juego del 12 de octubre de Sampués para enfrentar al Deportivo Riohacha a las 3 y 30 de la tarde. Cabe recordar que Once Sucre, la Academia Azul de Sampués y BJ clasificaron por el grupo J, mientras que San Pedro Fútbol Club lo hizo por el grupo K. Un sucreño fue capturado sindicado del presunto delito de homicidio. La captura se registró en Montelíbano, departamento de Córdoba. Contreras Burgos habría perpetrado un brutal ataque contra una persona indefensa durante la madrugada del 23 de julio. Las autoridades lograron la captura a Norbey de Jesús Contreras Burgos, principal sospechoso de un violento homicidio ocurrido en Montelíbano, sur de Córdoba. La detención fue realizada por agentes de la SIJÍN el pasado 20 de septiembre en el barrio Cancún de esa localidad. Según las investigaciones, Contreras Burgos habría perpetrado un ataque brutal contra una persona indefensa. El presunto agresor utilizó un arma cortopunzante para asestar múltiples heridas a la víctima, causando su muerte instantánea en el lugar de los hechos. La Fiscalía General de la Nación presentó al sospechoso ante un juez de control de garantías, quien determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de homicidio. El pasado 23 de mayo del 2021, las autoridades del departamento de Sucre capturaron a este hombre por el delito de tráfico de estupefacientes. Por hoy no es más, llegamos al final de las noticias. Somos Notisabanas, la información veraz y oportuna. 19 años con los sucreños. Que tengan un feliz fin de semana.